Después de nueve años de haber demandado al Estado, los ex vocales del Tribunal Constitucional y los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia ganaron una demanda por separado. En primera instancia, las presentaron a la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió los procesos y les dio trámite. Según las sentencias emitidas este lunes, de Ecuador deberá cancelar a cada una de las 35 personas una indemnización que bordea los 60 mil dólares. La decisión se tomó por cuanto se dictaminó que se violentaron sus derechos al ser destituidos en el 2004 por el Congreso Nacional de la época. El 25 de noviembre de ese año, el legislativo presidido por el roldocista Omar Quintana decidió cesar de sus funciones a ocho vocales de la ahora extinto Tribunal Constitucional, trece días después. Es decir, el 8 de diciembre de 2004, el mismo Congreso, con votos de una mayoría pro-guterrismo, cesó a la Corte Suprema de Justicia de la época. Mediante decreto se nombró a una nueva corte y como presidente fue elegido otro roldocista, Guillermo Castrodáger, amigo personal de Abdalá Bucarán. Para muchos, la conformación de este organismo era inconstitucional. La opinión pública lo bautizó como la Pichicorte esto, ya que el apodo de Castro era Pichi. Las indemnizaciones en ambos casos deberán pagarse máximo en un año. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.